Me parece una iniciativa excelente, sobre todo en nuestro estado, donde tenemos mucha necesidad de este tipo de problema. Pues es el inicio yo pienso, de algo grande que cada vez vamos a ir agregando más y más y más gente y poder ayudarle a nuestras mujeres del estado que lo necesitan. Vivir casada con el cáncer, mi madre muere de cáncer de seno. A los 8 meses que ya muere me lo detectan a mí. Así que yo tuve que enfrentar todo esto sola, sin familiar que me apoyara. Pero aquí estamos echándole muchas ganas. Como te digo, mi vida ha sido vivir con el cáncer. Mi padre murió hace 3 años de cáncer de pulmón también. Entonces ya sabemos a lo que te enfrentas, ya sabemos lo que es una quimioterapia, ya sabemos lo que es radiaciones. Seguir adelante, siempre pensando que si luchar a ver si en algún momento había algo para pues levantar el ánimo, la autoestima sobre todo. Pues cambia tu forma de ver la vida porque aprendes ya a disfrutar más cada momento. Antes uno tiene la perspectiva de que vas a vivir más tiempo, no te va a pasar nada, pero ya a partir de esto cambia tu forma de ver. Del problema que tenemos con nuestras mujeres en el estado, el poderles regresar su integridad anatómica y ayudarles en su cuestión psicológica también, en sus dinámicas familiares, bueno, pues es como vitaminas para el alma. Agradecida por tener esta oportunidad, no lo hubiera podido hacer posiblemente en forma particular y creo que es algo que pues va a ayudar, pues sobre todo psicológicamente, creo que es algo que toda mujer lo necesita. Una parte de mi cuerpo que yo perdí ahora la voy a tener, mucha alegría. Ver que todas nuestras compañeras vamos a ser igual. Después de 19 años de operada, hoy me van a reconstruir mi seno. Y a mí me da mucho gusto pues volverlo a tener. Muchas, muchas gracias. De verdad, es algo maravilloso el poder contar con gente que nos ayude, que se preocupe, que esté con nosotras. Es un gran alivio.